tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H y esto es su programa La Sociedad Moderna a través de Dejes TV, TV Aprendiendo. Agradecemos primero que nada al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio que nos brinda para poder llegar el día de hoy a sus dispositivos. El día de hoy vamos a platicar acerca de escuelas de tiempo completo. Un tema me parece muy interesante, muy ameno y sobre todo muy relevante para las mamás que muchas ocasiones, siendo muy francos, pues son las que tienen que ir a trabajar independientemente de la cuestión del padre, ya sea que sean madres solteras, que formen parte de una familia. Hoy en día es muy importante la educación, siempre lo hemos fomentado en este programa y ahora lo que queremos es precisamente hablar un poquito más de esta alternativa que nos ofrece en ocasiones el gobierno o bien algunas instituciones privadas, pero sobre todo que le da apertura en este caso y que le da oportunidad laboral a la gente, a la mamá o al papá que sostiene el hogar, para que su hijo, mientras está en la parte educativa, ellos puedan conseguir, digamos que la parte económica y solventar los gastos necesarios. Asimismo, quería comentarles también y hacerles un recordatorio que el próximo viernes 24 vamos a tener una conferencia impartida por su servidor que se llama La Generación Z o La Generación Zombie. La Generación Zombie en raros, de eso vamos a hablar, que es precisamente todos estos chicos de la secundaria, de la preparatoria, incluso de universidad, que, bueno, tienen diferentes factores sociales, económicos, educativos, musicales incluso, por los cuales tienen un comportamiento que los hacen llamar precisamente la generación zombie. La intención es que tanto papás como mamás y profesores incluso tenga la oportunidad de conocer todo este entorno y ahora sí tenga la oportunidad también de convivir de una mejor manera, de aprender de ellos incluso y también la oportunidad de intercambiar experiencias con algunos métodos que vamos a estar platicando ese día. Va a ser el viernes 24 de agosto en Avenida de las Granjas 239 en Azcapotzalco. Busquen a mí en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Ahí van a tener toda la información y vamos a poder ampliar un poquito más en caso de que tuvieran dudas o comentarios. Ahora sí, vamos a abrir entonces cámaras y micrófonos para recibir a nuestro invitado Dante Olivos. Mi estimado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Perfectísimo. Oye, pues vamos a platicar acerca esto de las escuelas de tiempo completo. Una alternativa en muchas ocasiones desconocida, porque nos vamos por el método tradicional, pero yo creo que ha venido a reforzar mucho, lo comentaba en un inicio, el tema de que la mamá o el papá se pueda ir a la parte laboral y el chico mientras haga algo de provecho en la escuela. Bueno, este es un tema a mí se hace muy complejo porque hay diferentes puntos de vista y diferentes opiniones. Uh-huh. Obviamente una escuela de tiempo completo, como dices bien, podría ayudar a que los padres de familia puedan laborar con tranquilidad mientras los alumnos, bueno, sus hijos están aprendiendo algo nuevo. Exacto. Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho que trabajar en este ámbito porque muchas veces no se les da una educación complementaria en el tiempo extra que están los alumnos. Ya había platicado contigo sobre el caso de la deserción escolar. Uh-huh. Uno de los factores que afecta mucho a los alumnos es el hecho de la saturación. Sí, claro. Entonces, hay padres de familia que por necesidad tienen que dejar a sus hijos en algún lugar. Uh-huh. Para poder trabajar, para que ellos no estén solos, para que tengan ciertos cuidados. Uh-huh. Pero hay muchas escuelas de tiempo completo donde realmente no les dan alguna información, algún curso extra a lo que es la escuela tal cual, sino más bien fungen como guarderías. Ándale. Y ahí es donde pueden haber muchos puntos de vista, ¿no? Creo que es muy importante que se tome en cuenta este factor. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado antes sobre la deserción escolar. De repente los niños se saturan, estar uh-huh. siempre en la escuela, todo el tiempo en la escuela, no ven a sus familias y eso puede acarrear otro tipo de problemas, ¿no? Una disfunción familiar. Fíjate que pasa algo bien curioso. A mí me parece que este enfoque de las escuelas de tiempo completo ayudan, uno, a las madres solteras, ¿no? Insisto, que tienen que ir a trabajar, tienen que ir a buscar el sustento y demás. Pero en muchas ocasiones, bien lo mencionabas también, la oportunidad de convivir familiarmente se está perdiendo porque sales muy tarde del trabajo, porque de repente la típica que ahora, digo, lo mencionamos incluso en el libro de La Sociedad Moderna, sin abuelos no hay hijos, o sea, si la suegra o la mamá, en este caso, no va y va por el chico a la escuela o lo ayuda en las tareas en las tardes, en lo que llega la mamá y todo eso, se han vuelto un pilar realmente a la educación, vamos a decirlo, las abuelas o los abuelos, o tíos, lo que sea, ¿no? Algún familiar mientras los padres no están en casa.
Entonces, imagínate, tú tienes un tiempo en la escuela, ¿qué te gusta? Más o menos en la secundaria de 7, 8 de la mañana a 1, 2 de la tarde, ¿no? El general de 7 a 2. Ok. Las escuelas de tiempo completo la extienden hasta 4 o 5 de la tarde, más o menos. Ahora, la cosa sería entonces ver efectivamente el tipo de actividades que hacen en esas 2 o 3 horas adicionales. Si promueven la parte del deporte, si hacen alguna actividad cultural, si promueven, no sé, incluso algún taller de teatro, cosas así. Sería algo muy motivante y sería algo enriquecedor para los chicos que realmente están destinados a un tiempo que no tenían contemplado en hacer algo productivo, siendo muy francos, ¿no? Así y es. Que lo hagan en la escuela en compañía de sus amigos, de sus cuates, de los profesores y demás. Ese sería como el plan ideal, supongo yo. Así es, bueno, yo te comento porque, bueno, esa es la idea básica de una escuela de tiempo completo, pero uh-huh. a mí me ha tocado muchos casos donde después de que terminan las clases, hay niños que se quedan y hay niños que se van, y los que uh-huh. Se quedan nada más a jugar. Exacto. Entonces, realmente, digo, más tiene una función de una guardería. Sí. El plan educativo creo que está muy obsoleto. Por ejemplo, te voy a dar... Japón es uno de los países que tiene uno de los estándares más altos sobre educación que existe. Uh-huh. Entonces, ahí se les enseña a los niños... Primero tienen que limpiar todo el salón. Después, ahí van tomando sus materias, van tomando sus clases de deportes, de artes, clases uh-huh. optativas, y al final vuelven a limpiar el salón. Okay. Entonces el tiempo realmente se ocupa bastante bien ahí. Las escuelas empiezan a funcionar a partir de las 8 de la mañana hasta las 3:45 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Es un lapso amplio, pero que se aprovecha ampliamente. Te comentaba el caso también de Finlandia, que es el país que es número uno en educación en Europa. Igual ahí también tienen talleres de música, talleres de optativas. Uh-huh. Fomentan mucho el deporte, incluso para ellos a lo mejor nos parece extraño, ¿no? Porque nuestra educación se supone que es laica. Uh-huh. Ellos también ven el tema de la religión. Cuando tú le das una educación completa a una persona de esa manera, o sea, de una manera adecuada, creo que es muy bueno. Pero cuando realmente dejas de lado toda esa parte en cuestión cultural, deportiva, simplemente saturas al niño. El niño, por eso muchas veces tiene aversión a la escuela, no quiere hacer tareas. Cuando llega a su secundaria, al bachillerato, ya quiere dejar la escuela porque ya se hartan. Sí. Entonces, sí, sobre todo la secundaria, fíjate, yo creo que primaria y secundaria es así como la edad adecuada en la cual le puedes agarrar el gusto a la escuela, que digas, bueno, pues tengo ahí mis amigos y me la paso bien, el profe es buena onda, ¿no? Como que empiezas a tomarle ese buen sentido a la escuela. Pero si tienes una mala experiencia por el factor que tú quieras, como que vas acarreando todo eso, digamos que te vas haciendo tus traumas, ¿no? Como de chiquito. Así es. Sí. Y entonces yo creo que repercute cuando ya estás en la prepa. Y en lugar de que sea funcional el tema de una escuela de tiempo completo en el que digas, ay, pues mira, aparte de educación física, por ejemplo, que viene dentro del plan, que digas, me enseñaron a jugar ajedrez, enseñaron a jugar fútbol, por si no hay espacio, que te lleven a otro lado, no sé, cosas así, ¿no? Posiblemente muy muy sencillo de ver, pero el llevar a la práctica no siempre es lo más fácil. Así es, o sea, falta como que estructurarlo bien, invertir también un poco más uh-huh. y que los mismos padres de familia se involucren más en cuanto a qué educación están recibiendo sus hijos, porque sí es cierto que el tiempo a mí me tocó, uh-huh. mi mamá tenía que ir a trabajar, nosotros quedábamos solos, realmente no teníamos como que muchas opciones, ¿no? Exacto, sí. Entonces sí, ves que se puede aprovechar todo ese tiempo de otra manera. Pero también tienes que ver una opción de cómo no saturar a la persona, cómo no hartarlo, cómo no perder esa unión familiar, esa convivencia que la verdad yo siento que se ha perdido mucho actualmente y creo que eso desata muchos otros problemas. Completamente. ¿Cuál desde tu punto de vista sería como un pro que tiene ahorita la escuela de tiempo completo? Pues precisamente los puntos favorables es que las madres de familia, que en este caso son la mayoría que llevan toda la carga familiar, uh-huh. tanto económica como en cuestión del quehacer, como en cuestión del cuidado, etcétera, pues tienen un tiempo más libre para poder trabajar sin tanta preocupación, ¿no? Sin uh-huh. Preocuparse de dónde están mis hijos, qué están haciendo, etcétera. Si se implementa de una manera adecuada, pues también tiene el pro de que los niños van a aprender cosas diferentes, de que uh-huh. su educación va a ser más completa, de que a lo mejor la convivencia social va a ser también un poco más adecuada. Correctísimo. Y ahorita, así como están, ¿cuáles son los contras que tú le ves? Los contras es eso, la poca convivencia familiar. Eso desata muchísimos problemas. Uh-huh.
tanto para los padres como para los alumnos. El contra que hay ahorita es que no está realmente bien planeado. Creo que son pocas las escuelas de tiempo completo que sí llevan un plan adecuado. La reforma educativa tiene que poner mucho interés en las escuelas de tiempo completo y tiene que planificarlo bien y tiene que invertir más dinero, porque también creo que las escuelas actualmente no están del todo equipadas para poder dar una buena educación para alumnos que necesitan educación de tiempo completo. Muy bien, no, no me acuerdo si lo platicaste, pero sería interesante saberlo. ¿De dónde se origina este concepto? Por lo menos aquí en México. Pues aquí en México realmente se desata porque de unos años para acá el número de madres solteras ha incrementado exponencialmente. Siempre ha habido casos, pero de unos que serán 15 años para acá ya no hay familias tal cual, ya no hay núcleo familiar donde existe la mamá, el papá, etcétera. Ahorita ya son madres solteras y los abuelos, como dices bien, tienen mucho que ver en la educación de los hijos, ¿no? Completamente. Sí, eso sí es cierto, ¿eh? Estadísticamente, por ejemplo, se han realizado estudios, por ejemplo, de la UNAM, me parece que hay uno del 2016, 2015 o 16, en el cual dice que ya hay un incremento, incluso ya está entre un 12 y un 13% el tema de las madres solteras, porque los otros son diversos tipos de familia, ¿no? Que Sí. efectivamente ya el núcleo tradicional de mamá, papá, hijos ya se está como empezando a, digamos que se reparte el pastel, ¿no? Sí, sí, Las sí. rebanadas son más chiquitas. Y entonces eso lleva precisamente a las necesidades de las mamás o incluso de los abuelitos, de las abuelitas, a decir, bueno, ¿qué tipo de actividades hago para que no esté de ocioso, como dicen ahora, todo el tiempo clavado en el teléfono, en la tableta y demás, y que se ponga a hacer algo productivo? Viene esta iniciativa entonces de hacer las escuelas con un horario un poco más amplio, pero realmente sí hay de dos sopas, o sea, te involucras como papá y entonces sabes qué es lo que hace en el horario escolar y aparte qué es lo que hace en ese rato que puede ser de guardería nada más, como Sí. mencionabas, donde tristemente pues no hay actividades de valor, algo que se esté agregando, o bien en algunos casos posiblemente sí, ¿no? Que sí haya un plus, en este caso la parte, insisto, cultural, educativa, deportiva. Y la otra es de la parte de los profesores propiamente. No sé, y eso igual si lo quieres comentar, si tienes el conocimiento. Si juegan un rol los profesores o es gente ajena o qué pasa en ese transcurso de horas adicionales. Mira, claro que ha cambiado mucho el rol del profesor en los últimos años, precisamente porque el magisterio, con todas estas nuevas implementaciones en la reforma educativa, con toda esta nueva visión de la sociedad, ha perdido algo que a mí me parecía muy importante, que era la figura de autoridad y de respeto. Ahorita ya no se respeta al profesor. Ahorita la verdad, muchos de los niños o jóvenes de la actualidad ya no tienen un respeto hacia esa figura que antes era el profesor. Entonces realmente hay veces que la misma convicción del magisterio se ha perdido. ¿Por qué? Porque a veces se meten más en problemas ellos por tratar de corregir a un alumno, porque ahorita el papá se le echa encima al profesor y no sabe o no toma en cuenta la responsabilidad que tiene su hijo en cierto papel. Yo he conocido muchos casos de profesores que llevan muchos años enseñando, que llevan muchos años enseñando y que de unos años para acá han preferido jubilarse, porque precisamente ellos ya no tienen garantías. Entonces, al perderse esa convicción, esa vocación de la docencia, también pierde mucho el alumno en cuanto a cómo aprende, en cuanto a cómo digiere, en cuanto a cómo aplica todo ese conocimiento. Claro que sí, el profesor tiene un rol muy importante en cuanto a educación de los niños, pero entre más se le quite esa figura, entre más se le quite también ese estatus, más va a perder tanto el alumno como el profesor y obviamente los padres de familia, porque va a ser consecuencia de lo que le pase a sus hijos. Completamente. Específicamente en el horario que es el adicional de la escuela de tiempo completo, ¿son los mismos profesores quienes deberían o hacen las actividades o es gente externa? ¿Cómo funciona esa parte? Yo los casos que conozco varían mucho. Hay muchos donde sí los mismos profesores cubren todas esas horas y muy pocos son donde entra gente externa a dar cursos adicionales o materias optativas, que sería lo ideal. Lo ideal es que el alumno cubriera su ciclo escolar normal, su tira de materias, digamos, normal, y en el tiempo complementario tomar alguna actividad optativa, donde ya puede venir a lo mejor una clase de idioma, clases de baile, clases de música, etcétera, etcétera. Sí, te preguntaba eso porque me parece que es interesante, incluso lo mencionabas en el tema de la convivencia, ¿no? En muchas ocasiones están los maestros en un horario rígido, tal cual, de 7 a 2 o lo que sea, y el que tenga la oportunidad de que alguien más externo,
o por lo menos no caras conocidas, te dé un conocimiento extra, me parece que también te ayuda mucho al tema de aprender a socializar, de aprender a conocer conceptos nuevos y sobre todo también de tener apertura para que no todos enseñen de la misma manera, ¿no? De repente puede haber unos más estrictos, otros dicen como son más barcos, ¿no? Sí. Más relajado el asunto. Entonces, eso, en la etapa específicamente yo creo que de la secundaria pudiera ser muy interesante porque ya te vas guiando, tú ya vas viendo una manera de ser de la gente que convive contigo y de la gente que te enseña como figura de autoridad. Además que la convivencia de tantas horas en un día, profesores y alumnos, genera mucho estrés. Y eso puede generar muchos conflictos también. Por eso digo, lo ideal de una escuela de tiempo completo es poder repartir esas actividades con personas que tengan o que aporten algo diferente a lo que es el sistema educativo normal. E incluso generarías más fuentes de empleo. Pero como te repito, creo que no se ha llevado completamente bien esa parte aquí en México. Hace falta mucha inversión, como te repito, y hace falta que se estructure bien una reforma educativa. Muy bien, sí, fíjate que es bastante interesante. Ahora bien, una parte importante, lo comentabas al principio, es la manera de convivir en la parte familiar, ¿no? El que no se pierda los valores, el que haya una figura de autoridad, mamá, papá, abuelito, la familia completa, y que lo permita también en la parte de la escuela para que los profesores sean esa figura de autoridad también. ¿Qué tanta relevancia tú crees que tenga el hecho de que sale el chico a las 4 de la tarde, ponle, y la mamá regresa a las 6, más o menos, ¿no? 2 horitas. Entonces, que una vez que estés a las 6 y que tengas la oportunidad de comer o de cenar, dependiendo del caso, le dedique realmente tiempo de calidad entre el hijo y el papá o la mamá. Pues sí, realmente es muy complicado porque a veces los horarios de trabajo también son muy largos. Muchas veces los padres de familia ya llegan también cansados, estresados, y a veces los niños quieren convivir y también llega un choque. También tú mencionas mucho la parte de los abuelos. Eso tiene también pros y contras porque a veces los abuelos se educan de una manera y el papá quiere educar de otra manera y entra en conflicto todo. Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas, creo que es necesario actualmente que haya escuelas de tiempo completo, pero también tiene a veces muchas desventajas, ¿no? Porque se está perdiendo esta unión familiar y al perder el núcleo familiar, perder los valores, las bases, la sociedad cae en colapsos. Nosotros podemos ver reflejado mucho de eso actualmente, ¿no? De repente ya hay más violencia que antes, de repente ya hay más drogadicción que años atrás. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos avanzando y vamos cayendo en cuestiones pues de un caos social, ¿no? Y eso se deriva tanto de la núcleo familiar como del núcleo escolar, que son las bases para que una persona tenga ese desarrollo. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Ahora, en la parte, por ejemplo, en la prepa supongo que ya no hay esa cuestión, ya cada quien es de manera independiente, se rige de manera autónoma. Pero yo creo que sí te podría servir porque de repente es matado el tema de la prepa, ¿no? Ya, ya no es como tan de corrido en algunos casos, o te tienes que quedar a hacer tareas, no sé, cosas así. Como que el ver la parte de la educación complementaria de tiempo completo te podría ayudar a irte como acostumbrando al tema de la preparatoria. ¿Podría ser? Pues podría ser, pero yo creo que cada cosa tiene su tiempo. También ahorita se ha perdido mucho en el caso de la educación de los niños. La cuestión del juego. La cuestión del juego es muy importante. Tan solo tuve ahora que hay mucho eso de la estimulación temprana, cosas que no existían, porque antes nos salíamos a jugar, nosotros hacíamos juego que coordinaban nuestras manos, ya son puras tablets, videojuegos, o sea, también en este lado se ha perdido. Yo siento que cada cosa lleva su tiempo, que debe haber una progresión en cuanto al tiempo que se estudia primaria, secundaria, preparatoria. En la preparatoria ya debería empezarse a ver la parte laboral, incluir a los jóvenes al ámbito laboral para que ellos puedan encaminarse a lo que quieren hacer o desarrollar profesionalmente. Yo siento que tal vez no es lo ideal una escuela de tiempo completo, porque sí tiene o contrapuntea con muchos aspectos de la educación y del crecimiento psicológico de los niños. Pero a la vez creo que es ahorita un mal necesario, por así llamarlo, porque sí, a veces, no, bueno, la necesidad de los padres es que tener a mis hijos en un lugar donde yo sepa que están bien, claro, saber a dónde llegar, saber si le pasa algo, si alguna eventualidad, ya saber dónde está, que no saber o estar a la expectativa de qué va a pasar. Exactamente, sí, que le marco y no conteste, yo no sé dónde andará, si estoy de acuerdo contigo. ¿Crees que haya otro tipo de alternativas, aparte de esta onda de tiempo completo las escuelas, donde
pudiera socializar un poco más y aprender, en este caso, el estudiante, y que se sienta como tranquilo el papá o la mamá? Bueno, tradicionalmente para socializar y para que el mismo alumno se desestrese y vuelque, digamos, que esa atención hacia otra cosa productiva, normalmente es el deporte, ¿no? Uh-huh. Porque tú metes un equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, y aprende a trabajar en equipo y desarrolla su físico, y eso le hace que libere estrés y uh-huh. cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, eso podría ser una buena opción. Incluso una escuela de tiempo completo que pueda meter como una materia optativa adicional en el caso del deporte, en el caso, como dices, de ajedrez o alguna otra actividad que esté un poquito fuera del ámbito académico, puede ayudarle, yo creo. Claro. Fíjate que sí, ¿eh? Eso es muy importante. Hay incluso, no sé, ahorita, por ejemplo, que está muy de moda lo de los cursos de verano y todo este rollo, pero yo creo que sí sería muy interesante el que hubiera este tipo de actividades de manera recurrente durante todo el año, con la intención de que uno, por ejemplo, en el caso de los deportes, ajá, bien lo mencionabas, la secundaria es como muy común el tema de que primero fútbol, la típica, sí, ¿no? Y en segundo te dan como escoger, y está el vóley, y está el básquet, precisamente para que tengan la oportunidad de conocer diversas disciplinas, no solamente la parte educativa, sino también deportiva, y veas incluso en eso que te defina realmente como qué tipo de manera es la que te gusta para aislarte del tema educativo, y decir, bueno, yo con esta actividad me desestreso. Sí, pues volvemos al modelo educativo que hay en México, ya muy obsoleto. Tuve, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, ellos tienen clubes de debate, clubes de ajedrez, clubes uh-huh. deportivos. ¿Por qué? Porque esas son actividades que les ayudan a desarrollar otro tipo de talentos, ¿no? Otro uh-huh. tipo de cuestiones que el alumno necesita, ¿no? Se complementa con lo académico, no se satura. Yo creo que actualmente se está saturando mucho. Nos sí, está complementando. Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos casos. Por ejemplo, en la Escuela Secundaria Técnica 78, la otra vez que les fuimos a echar una visitada, una plática, precisamente, en el receso, me gustó eso, fíjate, en el receso había talleres de ajedrez, había talleres de damas chinas y otro tipo de actividades. Si quieres verlo dentro del horario, porque pues ahí no es de tiempo completo, ¿no? Pero me parece que es una muy buena iniciativa que ese tiempo, en lugar de estar haciendo nada, literalmente, ¿no? Haya gente que les esté diciendo, ay, mira, pues se juega de esta manera el ajedrez, o quieres jugar fútbol, asignamos este cachito de la cancha para que ustedes aprendan y vayan a pelotear y no anden corriendo por todo el patio. O sea, como que sí hay un interés en algunas escuelas, y te digo, yo lo he visto afortunadamente, en el cual dicen, ¿sabes qué? Vamos a ocupar el poquito tiempo, porque realmente es poco el receso que tenemos, para que los chicos hagan algo diferente y entonces se lleven un concepto también diferente a su casa y no sea el típico, ay, bueno, pues ya fue a correr, fue a jugar, me acabé la torta y a lo que sigue, ¿no? Sí, pues el receso tiene el propósito de no saturar a la persona, ¿no? De uh-huh. siempre estudiar, estudiar, estudiar. Obviamente el dar opciones para poder volcar ese estrés o ese hastío de la escuela en otra actividad, pues está muy bien, como dices. Está el ajedrez, están los deportes, hay muchas opciones. Exacto. Pero hace falta invertir, hace falta poner mucha atención, que los padres de familia se involucren, a pesar de que a muchas veces tienen el tiempo así como contado, pero tienen que ver, porque a final de cuentas uh-huh. Yo creo que la educación de sus hijos es muy importante, precisamente para que no se vuelva un ciclo repetitivo de que ahorita yo no puedo ver a mis hijos, y ahorita mis hijos no van a poder ver a sus hijos, etcétera, etcétera. Exacto. Se trata de romper y de mejorar esa parte. Estoy de acuerdo contigo. Vayamos cerrando ciclos, si te parece. En el tema, vayámonos por perfiles. Primero, en el caso de los papás, ¿cuáles tendrían que ser, así, muy concreto, el tema de las recomendaciones o sugerencias para darle un buen uso o aprovechar el recurso que es la escuela de tiempo completo y, a su vez, que ellos lo aprovechen cuando están con sus hijos? Pues, precisamente, el tiempo que tengan, poner atención. Sobre todo involucrarse en la parte de la escuela. ¿Sabes qué? Sí me está conviniendo que mis hijos vayan a la escuela de tiempo completo o no. Uh-huh. O me conviene más que tengan un horario normal y a lo mejor involucrarse en otra actividad por fuera de la escuela. Okay. ¿No? Ver también las opciones que se tienen de que si algún familiar le puede ayudar, si en este caso los abuelos, que son los que más se involucran, uh-huh. Tratar de ver cuál es la que más me conviene. Porque, como te repito, a veces no se piensa tanto en eso. Escuela de tiempo completo, los dejo porque me da tiempo, porque cubre mis necesidades, pero descuidas el otro lado, ¿no? Y que siempre, 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 para que el desarrollo de un niño sea completo, siempre tiene que tener una buena comunicación con los padres. Correcto. Entonces, a pesar del horario saturado que se tenga, que se den un tiempo de poder convivir con sus hijos, de poder platicar con ellos y poder ver qué es lo que realmente necesitan y qué es lo que realmente
les puede ayudar para desarrollar todo su potencial. Tiempo de calidad, tal cual. Así es. Paso 2, en el tema de los profesores, por ejemplo, ¿cuál crees que debería ser el perfil de los profesores o de las personas, no necesariamente profesores, que estén compartiendo con ellos ese tiempo adicional? Pues que tengan algo que aportar más allá de la cuestión académica. Como te repito, es un complemento. Uh-huh. Es el que puedan hacer que se desarrollen o que desarrollen esas capacidades que los alumnos tienen, ¿no? En el caso del arte, se le da mucha importancia, por ejemplo, en Europa, uh-huh. en Asia. Ellos, es muy importante toda esa parte, la cuestión artística. ¿Por qué? Porque el cerebro se desarrolla de otra manera. Claro. Y porque al desarrollarse, la cuestión artística se complementa con la cuestión intelectual. Uh-huh. Entonces, tiene que tener algo nuevo, algo diferente que aportar el maestro. Tiene que tener vocación, que también se ha perdido mucho. Muy importante. Y tiene que estar bien preparado. También esa es una parte muy importante. No siempre los profesores están bien preparados. Y en el caso de los estudiantes, finalmente, entonces, ¿cuál debería de ser el perfil? Digo, sabemos que entre más relajo, mejor, pero sí, obviamente hay que imponer algo productivo, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser el perfil o el aprovechamiento que realmente deberían de tener ellos? Pues obviamente ellos tienen que vivir sus ciclos como les toca, ¿no? Desarrollarse en la cuestión académica, sí, pero también aprender a socializar. El juego es una parte muy importante del desarrollo del niño. Y tratar de que, bueno, es que digamos que el alumno es el que tiene un poquito menos que ver, ¿no? Porque uh-huh. está a expensas tanto de los padres como de los maestros, de que se pueda aprovechar precisamente ese tiempo para que pueda aprender mejor. ¿Tú crees que estén en posibilidades de exigir una vez que estén ahí en ese periodo? Pues con sí. Los recursos que hay, así como está. Pues sí, o sea, ellos pueden exigir, a lo mejor desde su punto de vista, muchas veces pensamos que los niños no tienen estrés, no tienen preocupaciones, pero porque realmente no platicamos con ellos. Si tú hablas con un niño, vas a ver que tiene inquietudes, que tiene dudas, que tiene preocupaciones, o sea, y ahí es donde puedes entender un poco más cómo puedes ayudarle. Exacto. Sí, yo creo que sí. Uno de repente como adulto minimiza y dice, ay, bueno, ¿tú de qué te vas a estresar, no? Si sí. Nada más vas a la escuela y te dedicas a eso, no sé, cosas así. Sí. Pero sí hemos visto una tendencia, efectivamente, en el tema del estrés a más temprana edad, y eso pues está permeando socialmente en más violencia, en más casos de bullying, en más casos incluso de drogadicción y varios otros factores que antes posiblemente no estaban tan magnificados. Igual y sí había, ¿no? Porque sí, no digamos que no. Eran casos más aislados. Exactamente, eran casos más aislados. Entonces, de manera general, desde tu punto de vista, ¿bueno o malo el tema de las escuelas de tiempo completo? Es bueno, pero se tiene que trabajar mucho. Ok. Falta mucho trabajo. Perfectísimo. Pues ni modo, siempre hay que hacer una mejora continua. Yo creo que esa es la clave del éxito, el no quedarse con lo que está y por ende, pues tratar de buscar un beneficio para las nuevas generaciones. Por el momento, entonces, mi estimado Dante, pues un gustazo que haya estado con nosotros. Gracias por invitarme, Jorge. Perfectísimo. Pues sin más por el momento, entonces nos despedimos, sin antes, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio que nos brinda para poder llegar el día de hoy a través de sus pantallas. Recuerden que va a estar disponible el programa completo en YouTube. Nos encuentran también en redes sociales, en Facebook como The Gest Educativa y en Twitter como @TheGestMedia. Los invito también a que nos sigan en las de Jorge Escamilla H para que nos digan otros temas de los cuales les gustaría que platicáramos aquí. Recuerden que aquí el programa pues lo hacen ustedes, nosotros únicamente permeamos los temas que son de su interés. Así que los invitamos también a la conferencia, no se les olvide, viernes 24 de agosto, 7 de la noche, en las redes sociales de Jorge Escamilla H encuentran toda la información. Muchísimas gracias, nos vemos y saludamos la próxima semana.